Continuamos con más de La Libertad de Creer desde la Catedral Maronita en México. Enseguida le daremos a conocer detalles de esta peregrinación bíblica y mucho más. Así que continuamos con más de este programa. Leche al Pura presenta. En efecto, continuamos con más de este programa. Y le platico que posiblemente sea San Charbel MacLuf, el santo de la iglesia maronita más conocido en México. La primera imagen que de él se colocó en una iglesia es la que está en San Agustín, allá en Polanco. Le platico esto porque en la nota siguiente le presentaremos a quien fuera maestro de teología moral de San Charbel MacLuf. Me refiero a un grande santo también, San Nemetalá Al-Jardini. Conózcalo. San Nemetalá Al-Jardini nació en 1808 en Jardín, una aldea maronita de la montaña libanesa en el distrito de Bartrum, al norte del Líbano. Fue bautizado con el nombre de Yusif, que significa José. Fue el cuarto hijo, tuvo tres hermanos y dos hermanas. Por no haber escuela en Jardín, su padre lo envió a estudiar a la escuela del monasterio de San Antonio de U, cerca de Tanurín, el pueblo natal de su madre. Desde niño oraba todos los días y desde su infancia se sintió llamado a la vida monástica. En 1928, a la edad de 20 años, ingresó al monasterio de San Antonio de Osaya y tomó el nombre de Nemetalá, que significa gracia de Dios. El 14 de diciembre de 1830 hizo su profesión solemne. Luego estudió filosofía y teología en el seminario de la Orden Libanesa, en el monasterio de San Cipriano de Fifán, distrito de Batrún, y fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años. Como monje y como sacerdote, desempeñó varios ministerios. Confeccionó hábitos para los monjes, encuadernó escritos, enseñó a los niños en las escuelas de los monasterios, fue maestro de novicios, profesor de teología moral y asistente en la Casa General de la Orden, en el monasterio de Nuestra Señora de Tamish. Fue un gran promotor del renacimiento cultural de la Orden Libanesa Maronita y aunque siempre fue un monje asceta y austero, siempre se sintió abierto a las ciencias y a la cultura. El padre Nemetalá Kassab Al-Jardini murió el 4 de diciembre de 1858, encargando su alma a la Virgen María, afectado de pleuresía por el frío del invierno, a los 50 años de edad. Fue sepultado en el monasterio de San Cipriano de Fifán y su cuerpo se conservó incorrupto. Este sacerdote sabio, justo y santo, profesor de San Charbel MacLuf, fue beatificado el 10 de mayo de 1998 y canonizado el 16 de mayo de 2004. San Nemetalá Al-Jardini, teólogo moral, como usted vio, y profesor de teología moral de San Charbel MacLuf. Allí se conocieron en vida dos santos, dos santazos. Sigo platicando con Ángel Díaz Bonet. Le recuerdo que sale una peregrinación bíblica a Líbano, Jordania y Turquía el 5 de septiembre, Ángel. Así es. Del 5 al 26 de septiembre. 22 días de viaje. El Papa va a estar en el Líbano 14, 15 y 16. ¿Coincide el previo viaje al Líbano? Llegamos una semana antes. Vamos a estar en los preparativos de la visita del Papa. Y después vamos a, bueno, todos estos lugares que hemos estado hablando en el Líbano, que son interesantísimos, Tiro, Sidón, ciudades bíblicas del Nuevo Testamento y muchas del Antiguo. Y también iremos a Jordania para visitar el lugar del bautismo que ha sido recientemente habilitado con... En el río Jordán. El río Jordán, porque Jordania. Se utilizaba un lugar supuesto en la parte israelí, pero el lugar original está en Jordania, que ahora ya se ha abierto a todos los religiosos, aún siendo un país musulmán. Dado permisos para el acceso de las órdenes, los franciscanos están trabajando en el Monte Nebo, el lugar de donde Moisés va a ver la Tierra Santa antes de morir, y que supuestamente está el lugar de donde está muerto, ahí su lugar de su tumba, ¿no? No se sabe Moisés qué pasó de él. También
se cree que, por ejemplo, el profeta Jeremías va a enterrar el arca de la alianza en el monte Nebo. Sí. Y hay una profecía que dice que cuando se encuentre esta arca de la alianza, pues estará cercana la venida del la segunda venida de Jesús. Por eso es que los musulmanes no quieren que busquen mucho por ahí. Así que este viaje incluye la visita al monte Nebo. El monte Nebo. Al río Jordán, en Jordania. También se va a Petra, es una cosa impresionante, un lugar arqueológico fascinante, ¿no? Del siglo III de nuestra era, de los nabateos excavados sobre la roca. Vamos a ver dos sitios parecidos, otro también en Turquía, donde están unas tumbas cerca de Mira, donde está el lugar donde era la diócesis de San Nicolás, de donde viene toda la historia del Papá Noel o de Santa Claus, ¿no? La verdadera, ¿no? Porque ya lo demás ha sido distorsionado. Vamos a ir al lugar donde está enterrado, donde era su diócesis. Todavía está su iglesia. Entonces vamos a ver todos esos lugares. Vamos a ir al lugar de los profetas, de donde vino Abraham, en Ur de los Caldeos. También vamos a ir a Harán, donde va a casarse con Raquel, y toda la historia del Antiguo Testamento, del Génesis. Vamos a estar en esos lugares y viendo lugares arqueológicos fascinantes. La recién encontrada tumba de San Felipe, por ejemplo, en Hierápolis. Ahí está el lugar. Todavía no ha sido abierta porque no dan los permisos, pero el 26 de julio, el día de Santa Ana, se cumple un año de que fue redescubierta. Entonces vamos a estar en esos lugares impresionantes, el lugar donde vivió la Santísima Virgen con San Juan Bautista, con San Juan Evangelista en Éfeso, lugar donde ella ha estado, que es, bueno, tener una misa en el lugar de la casa de la Virgen tal y como la dejó, porque todavía hay muchos restos de grafitis y cosas que nos dan la seguridad, ¿no? Más la prueba de Santa Catalina Emmerich, que por visiones la va a encontrar y va a decir, este es el lugar de la casa de la Virgen. Y cuando llega ahí un sacerdote que andaba buscando, ve a unos cristianos primitivos, de los pocos que quedaban. ¿A dónde van? A la casa de la Virgen. Ah, pues es exactamente el lugar donde dice Santa Catalina, que de un lado se ve Éfeso, del otro lado se ve el mar y del otro lado se ve el bosque. Así me dijo que en ese lugar era. Qué cosa, La casita de la Virgen en Éfeso. Oye, luego Turquía, que pues la Basílica de Santa Sofía. En Constantinopla. La Mezquita Azul. Sí, San Salvador en Cora, que son todas esas imágenes de la vida oculta de Jesús y todas esas ilustraciones que se tiene sobre, por ejemplo, cómo la Virgen se casó con San José, todas las vicisitudes que tuvo que pasar cuando fue llevada al templo a los 3 años. O sea, son imágenes que vas a tener una catequesis, pero hermosa, porque todo con mosaicos bizantinos y todo, pues no sabes el éxtasis que tienes ahí al ver tanta belleza, ¿no? Pues y vámonos. Esplendor, ¿no? Un servidor voy con nuestro equipo de producción para hacer programas sobre Líbano, Jordania y Turquía. Así que la salida, nos vamos, Ángel, 5 de septiembre. 5 de septiembre hay que hacer las maletas y... No, las maletas desde antes. Y comer bien, porque vamos a pasar unos días con unas comidas excelsas, sobre todo en Líbano se come. Bueno, no, la comida libanesa. Los viajes incluyen todo, ¿no? Sí, como siempre. Hospedaje, desayuno, cenas. Todo el día tenemos. Pasajes aéreos, impuestos, todo. Todo, ya está todo considerado. Y bueno, pues nada más falta ustedes que nos acompañen para vivir una experiencia indescriptible. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, Roberto. Gracias. Mire, le entrego enseguida detalles de esta peregrinación bíblica a Líbano, Jordania y Turquía. Thanks.